Será la entrada. Yo me imagino la salida. Ay, manito, no me controle. Déjame ser feliz. No, manita, no te sientas mal. A mí no me afecta que tú seas gorda. A mí lo que me preocupa es tu salud. Ay, Sandy, por Dios. Yo nada más digo como dice DJ Adoni. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Bueno, tú eres grande, pero cuidado después, que a ti te gusta estar haciendo mucho desarreglo. Como tú dices, yo no me tengo que meter en tu vida. Y ahora te pusiste sentimental. Ay, Dios. Mira. Toma, come. No, no, gracias. Ya yo me desayuné, yo me comí un conflé con leche descremada. ¿Leche descremada? Eso es para pájaro. Manita, respétame. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. Mi amor, vuelve. No, profe, yo no estoy preñada. Lo que pasa es que no estoy yendo al gimnasio. ¿Gimnasio? Bueno. Va para el diablo. ¿Y eso, Lolita? No, no, profe. Esa es la última canción de Carazá. Ah. Sí, oiga. Va para el diablo. Pero muchacha, ¿qué vas a decir en la universidad? ¿Pero y qué fue, profe? Todo el mundo está escuchando eso. Y dime, mija, ¿por qué tú no estás yendo a la universidad? Bueno, profe, yo solté eso en banda. La universidad no es para mí. No, mija. Tú dices eso porque estás en tu plena juventud. Después te vas a arrepentir y va a ser tarde. Oye, ahora. Mire, profe, hay mucha gente que no va a la universidad y vive mejor que usted que da clase. Bueno, si tú piensas así, yo no lo comparto, pero te lo respeto, ¿eh? Mire, profe, usted que vive por aquí, ¿usted sabe dónde venden juca? Que me dicen que hacen una buenísima, que la mía se me pinchó. ¿Juca? No, yo no sé dónde hay por aquí, ¿no? ¿Y qué fue, profe? Yo le hablé de juca, no fue de droga que le hablé. Para mí es lo mismo. Y déjate de estar fumando esa vaina, que eso te hace daño para el embarazo, ¿ok? Va para el diablo. Primer premio. Ahí viene el bolo del primer premio. Lo vemos caer en el envase de cristal. Yo me acerco, enseño por favor mi mano por delante, por detrás. Automáticamente voy a tomar el bolo ganador. Voy entonces a ubicar correctamente su posición y decimos que el primer premio del día de hoy es el número 52. El número es el 52. Ahí lo tienen en pantalla. Me saqué un palé, manito. Wow, manita, ¿y de cuánto? De 200 pesos, manito, que son como $4,000. Wow, qué bueno, manita, para que termines tu universidad. Y dale tú con esa vaina de universidad. Yo me voy a poner muñeca con ese dinero. Yo me voy a operar. ¿A operarte? Pero es verdad que tú tienes la cabeza vacía. Controla esa boca y tú verás cómo rebaja. Ah, pero como quiere malo. ¿Y fuiste tú que te sacaste el ballet? No te metes en mi vida, Sandy. Saludos, joven. ¿Usted vive por aquí? Profe, y no me diga que usted no me está conociendo. Realmente no. ¡Ay, Dios mío! Hello. Sí, yo me operé. Pero el doctor me dijo que no puedo durar mucho tiempo, tú sabes, sentada porque se me pincha eso, tú sabes.
Por cierto, compré una juca, mira, buenísima. Y el carbón que me dura la noche entera. Porque si recuerdas, la mía estaba pinchada. Pues nada, nos vemos allá, cuídate. Pues sí, profe. Sí, hombre. Wow, ya me acuerdo de ti, tú eres Lolita. Claro, profe, me reconoció por la voz, ¿verdad? Por la voz no. Que a pesar de que te operaste y te pusiste muñeca, muñeca, veo que se te olvidó operarte el cerebro. Va pa'l diablo.